Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Dark Seed, el videojuego de Cyberdreams que salió en 1992 y que se encuentra basado en el universo de H.R. Giger, el famoso ilustrador de estilo cyberpunk, y que representa pues todo un clásico de las aventuras gráficas de los 90. De hecho, porque se desmarcaba hasta cierto punto de los grandes dominadores que eran Sierra y LucasArts. Primero, precisamente por no ser parte de esas dos compañías, y por otro lado, porque la utilización de esta temática tan oscura no era lo que más se llevaba en este tipo de en este género en la época. Así que, pues nada, vamos a comenzar otra guía de aventura gráfica con esta versión en español de Dark Seed, en el cual vais a poder ver los textos de español y aparte uno de los peores doblajes de la historia. Se trata de un videojuego que tiene doblaje en unos puntos muy en concreto, pero que destaca mucho por lo lamentable de lo mismo. Bueno, estas primeras imágenes vamos a ver a nuestro protagonista en lo que representa un sueño que es toda en plena imaginería de Giger. Y ha tenido ese sueño de que le han metido algo en la cabeza. Bueno, y de hecho, pues vamos a tener la típica historia en la que este personaje, Mike Dawson, se despierta en su casa recién adquirida, es un escritor, y le van a empezar cosas raras. El guión, la aventura gráfica es bastante interesante, pero el guión es un poco predecible, las cosas como son. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encaminarnos hacia el cuarto de baño, que se encuentra por ahí, que es cuando este personaje nos está diciendo Mike Dawson que le está doliendo la cabeza. Entonces, todas las mañanas, porque hay un sistema de tiempo que pasa en el videojuego, hay que ir aquí al armarito del espejo para coger una pastilla para el dolor de tarro y hay que pegarse una ducha, porque hay que ir limpitos. Además, pues bueno, eso va a evitar que se le vaya la pinza y va a dejar por otro lado de darnos la tabarra aquí con que le duele la cabeza todo el rato en los mensajes que tenemos aquí. Bueno, vamos a continuar por la derecha y vamos a empezar a explorar por la casa, porque como habéis visto, el videojuego no da más explicación más allá del hecho de habernos mostrado un poco del sueño del día anterior. Bueno, buscamos aquí en la trinchera. Encontramos un bulto y lo inspeccionamos y resulta ser una tarjeta de la biblioteca del libro del Señor de los Anillos. Aquí vais a ver un montón de referencias a muchas cosas, ya veréis. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra referencia, nuestra copia. Y vamos a seguir explorando la casa. Los movimientos son muy básicos, es decir, podemos mover con el cursor principal cuando se ponen estas cuatro flechas, cuando llegamos a una zona donde podemos salir de la pantalla, como en este caso que vamos a bajar las escaleras. Y luego tenemos dos acciones más, que es la de realizar alguna acción propiamente dicha, que está representado por una mano, y por otro lado la de inspeccionar. La mano sale abierta cuando no se puede realizar en principio una actividad ahí. Y sale con un dedo, como veis ahí, cuando se puede hacer. Y de igual manera, el observar, que está representado por la exclamación y por la interrogación, pues la interrogación son lugares donde no se puede hacer nada y la exclamación son zonas que son interactuables. Bueno, nos encontramos aquí una nota en la que nos dicen que este espejo estaba en el garaje y al traerlo para acá lo han roto. Y que nos harán saber si lo pueden arreglar. Pues nada, muy bien. Vamos a observar aquí el reloj del salón. Y vamos a darnos cuenta de que se encuentra cerrado, aunque podemos ver que hay una placa, pero no nos permite ver lo que pone. Bueno, pues ya nos iremos con ello más adelante. Aquí nos indica, pues nada, que está cerrado. Vamos a mirar la mesa a ver si encontramos algo. Nada, no nos dice nada, simplemente que es una mesa. Así que poco más nos queda que hacer por aquí. Así que nos volvemos. Y vamos a seguir explorando nuestra nueva mansión, que tiene una pinta de que va a pasar algo malo en cualquier momento. Cruzamos la entrada y llegamos a esta especie de estudio. Aquí vamos a encontrar un objeto muy útil, lo observamos, que es este mapa, que nos va a indicar todos los lugares que hay en la casa. Y si veis ahí pone en el punto número 12, pasaje secreto, con una bonita falta de ortografía,
y eso nos va a dar la pista de que al lado de esta habitación hay un pasaje secreto. Nos llevamos al plano por si acaso y pulsamos en el lugar donde se encontraba, que se encontraba en el plano, y encontramos este pasaje secreto. Este pasaje secreto no deja de ser un atajo para llegar a nuestra habitación. Es decir, subimos para aquí y de momento la única utilidad que tiene es la de recoger la cuerda que vamos a encontrar ahora en esta habitación. Nos la llevamos, abrimos esta puerta. Y llegamos a nuestra habitación, a donde empezamos nuestra aventura. Bueno, nos vamos por la otra puerta por la que no pasamos antes. Llegamos de nuevo al pasillo y vemos aquí una escalera. Vamos a subirla y vamos a llegar al torreón de la casa, por decirlo de alguna manera. Aquí en este torreón vamos a observar lo que tenemos aquí. Tenemos aquí un periódico que pone que es viejo y que además nos va a indicar que ya lo leímos en su día. Pues nada. Y ahí vemos, pues nada, lo que tenemos ahí es una caldera de vapor vacía. Debe de ser la caldera que encontramos en el cuarto de baño. Y ahí tenemos un baúl que nos está tapando el acceso a esa puerta. Así que vamos a empezar a empujarlo. Pero de repente ha sonado, no sé si lo estáis escuchando, el timbre. De todas maneras, os lo va avisando aquí, que el timbre de la puerta está sonando. Así que nos vamos a ir rápidamente a la entrada principal, a abrir la puerta, a ver qué es lo que está pasando. Este hecho y el que va a venir después, que es que suene el teléfono, pues es un tanto aleatorio cuando ocurre. Simplemente hay que estar atentos, dejar lo que estamos haciendo e irnos a la zona correspondiente. Ya sea aquí, abrir la puerta en la entrada principal o a coger el teléfono en la habitación. Abrimos la puerta y nos encontramos a un mensajero que nos trae un paquete. Y en ese paquete vamos a encontrar este muñeco que da tan mal rollito. Y si no fuera poco el mal rollito que da entre el muñeco y la música, vais a ver que la ida de olla de nuestro personaje empieza a ser grande y empieza a ver aquí pues estos elementos extraños propios de las ilustraciones de Giger, y ya nos están dando aquí mal rollete. Bueno, vamos a intentar seguir con lo que estábamos haciendo, es decir, vamos a volvernos para el torreón. Aunque ya que hemos aprovechado, que hemos abierto la puerta, pues vamos a recoger el periódico que se encuentra en las afueras. Abrimos la puerta de nuevo, ahora no hay evidentemente mensajero. Y ahí podemos encontrar nuestro periódico. Pues nada, lo recogemos y le echamos un vistazo a ver qué nos cuentan las noticias de hoy. Woodland Hills ha sido recientemente objeto de una increíble ola de crímenes. Hasta ahora la policía no tiene sospechosos, pero es necesario que los ciudadanos no estén fuera de casa hasta demasiado tarde por la noche, a menos que estén acompañados de grandes grupos de policías y ciudadanos. Están haciendo todo lo que está en su mano por conseguir sospechosos y devolver las propiedades robadas a sus dueños. Bueno, pues que pronto quite esto. Bueno, pero poco más o menos lo que nos viene a indicar es que hay una serie de robos en la zona. Vaya estrella que hemos tenido cogiéndonos esta mansión. El ojo que tenemos para la inmobiliaria es buenísimo. Pues nada, nos volvemos otra vez al torreón. Y mientras tanto, pues ha pasado lo otro que tenía que ocurrir. Y es que el teléfono ha empezado a sonar. Pues nada, vámonos rápidamente a la habitación. Y vamos a atender el teléfono. Y vamos a tener nuestro ejemplo de doblaje. Dígame. Hola Mike, soy Sue y estoy en la librería. Tengo un libro para ti, así que tienes que venir por aquí. Bueno, pues después de este doblaje de trabajo de fin de curso de segundo de ESO, pues ya sabemos que tenemos que pasarnos por la biblioteca, que la bibliotecaria o la librera o lo que sea nos tiene preparado algo. Pues nada, pues muy bien. Vamos a seguir por donde estábamos, que estábamos con la tarea de empujar este baúl. O sea, aquí para dejar este acceso libre. Aquí. Y a la entrada vamos a poder observar que hay un reloj. Este reloj va a ser bastante importante porque nos va a dar la referencia de las horas. Así que lo vamos a tener en nuestro inventario y cada cierto tiempo tenemos que ir consultándolo para saber la hora y para darle cuerda. Es decir, lo tenemos aquí, le damos cuerda al reloj y si miramos la hora son las 10:35 de la mañana. Eso hay que tenerlo en cuenta por lo que hemos dicho antes, los robos que pueden ocurrir por la noche. Hay que volverse prontito. Bueno, vamos a poner la cuerda en esta gárgola y nos vamos a bajar por ella. ¿Por qué? Porque sí, porque nuestro amigo Mike Dawson es mi bestia y para ir al garaje, en vez de darle la vuelta a la casa, se baja por una cuerda.
todo un éxito la compra de este piso, sin duda. Bueno, aquí estamos encontrando un coche antiguo, vamos a observarlo y primeramente vamos a meternos en lo que viene a ser el asiento del conductor para poder ver el cuadro de mandos del coche y observar qué es lo que tenemos por ahí. Así que nos metemos. Y podemos ver aquí que, bueno, tenemos nuestro coche, tenemos aquí nuestra bocina, ¿vale? Funciona de escándalo. Tenemos aquí nuestra radio que podemos activar y poner la música. Y podemos parar la música de igual manera. Aquí veis, se puede parar y la podemos volver a activar. Venga, sin problema. Y en la guantera nos encontramos unos guantes. Sorprendente, debe ser el primer coche en el que la guantera tiene unos guantes. Pues nada, ya hemos terminado aquí de momento. Nos salimos. Y vamos a mirar qué nos encontramos en el maletero. Abrimos el maletero y si lo exploramos vamos a ver que tenemos una palanca. Todo un clásico de los videojuegos de aventura gráfica. Una palanca en el maletero. Pues nada, nos salimos de aquí y nos volvemos por donde hemos venido. Porque esa palanca la vamos a utilizar para abrir el baúl que hemos empujado anteriormente. De nuevo, con el estilo atlético que caracteriza a Mike Dawson, vamos a subir al torreón directamente sin pasar por las escaleras, por la cuerda, a lo bestia. Esto, que no es un poco un sinsentido, nos viene bastante bien porque nos sirve para atajar entre las distintas zonas de la casa, de igual manera que el pasaje secreto que hemos visto antes. Así que nada, utilizamos la palanca con el baúl, lo abrimos, lo exploramos y encontramos un viejo diario. Que no es el diario del Grial de Indiana Jones, ni mucho menos. Vamos a ver qué es lo que pone ahí. Y tenemos las palabras de un antiguo inquilino. Al poco de trasladarme a esta casa empecé a tener terribles dolores de cabeza. Nunca sospeché que estaba mal hasta que empecé a ver cómo las cosas cambiaban de sitio delante de mis ojos. Las caras de la gente, incluso lugares dentro de mi propia casa. Algo terrible está ocurriendo, tan terrible que nadie podría haberlo adivinado. Encontré mis respuestas al otro lado, pero me volví tan temeroso de todo que me llevé el espejo al garaje, por miedo a que algo lo atravesara y me atacase. ¿Quiénes son estos antepasados? ¿Por qué desean tanto venir a nuestro mundo? ¿De qué galaxia distante provienen? He tratado de encontrar todas estas respuestas, pero no puedo. Y aquí vemos que le falta, que yo soy muy rápido quitando esto cuando juego, y que le falta un cacho al final. Bueno, se hace 7000 preguntas, al estilo de Siniestro Total, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, pero ya empieza a ser sospechoso que un antiguo inquilino de la casa ya le pasara el problema de las pesadillas, de los dolores de cabeza, que nos ha pasado a nosotros esta misma mañana. Bueno, volvemos a bajar aquí a los cafres, para ahorrarnos tiempo, irnos directamente a la zona delantera de la casa para encaminarnos hacia la ciudad y poder ir a la biblioteca. Nada, empezamos a andar. Aquí tenemos un caminillo que vamos cruzando. La verdad que desde el punto de vista gráfico, el pixel art de este videojuego es bastante interesante. Evidentemente mucho no es todo totalmente pixel art. Está claro que hay algunas cosas que son tomadas de imágenes digitalizadas, como puede ser el propio personaje, pero los gráficos son muy resultones. Y el detalle de que los carteles de los distintos sitios estén puestos en castellano. Bueno, esta es la tienda más rara del mundo, en la que primero le das el dinero y después decides qué es lo que quieres comprar, porque ahora nos va a decir que nos sirvamos nosotros mismos. Mismo, pues nada, señor Dawson. Ahí, pues, ala. Vamos a coger la botella de whisky. Esa es la última botella de whisky. Delver se pondrá como loco. Hola, tú debes ser Mike. Soy tu vecino Delver. ¿Por qué no quedamos mañana para tomar un trago? Estaré en tu jardín a las 6. Tú eres escritor, ¿no? Yo soy abogado. ¿Por qué no coges una de mis tarjetas? Bueno, es que este doblaje hace que me sangren los oídos. Yo no sé exactamente, pero yo sospecho que la gente de Drosoft, que fueron los que lo distribuyeron en España, o los cuatro coleguillas que encontraron por ahí, se dedicaron a realizar el doblaje directamente de este videojuego, porque es que no entiendo que sea tan malo. Por mucho que entonces todavía el doblaje no fuera lo más. Bueno, esta barbería de momento no lo saltamos y nos vamos al fondo, donde vamos a encontrar la biblioteca. Y vamos a ver qué nos guardaba la bibliotecaria.
Antes que nada, vamos a observar que en el suelo hay una especie de mancha negra justo enfrente de la bibliotecaria. Así que vamos a ver qué es lo que es. Y vamos a descubrir que se trata de una horquilla. Y estamos en una aventura gráfica y una horquilla suena magnífico para poder resolver algún tipo de problema. Hola Mike, aquí está el libro que he reservado para ti. Y en el libro pone lo siguiente: a través del tiempo la gente ha viajado a enormes distancias para ver el mundo que les rodea. Algunos han sentido incluso obligados a viajar a mundos remotos para satisfacer su necesidad interior de explorar y examinar mundos nuevos. ¡Y uy! Sintoniza la emisora adecuada para escuchar unas palabras de un amigo preocupado. ¡Ojo, cuidado! Que aquí ya empezamos con las locuras. También el libro se le está yendo la pinza. Bueno, ya que nos ha venido este flash, vamos a soltar este libro que me está haciendo caquita. Y vamos a pasar a darle la tarjeta que encontramos en el chaquetón que vimos antes, la tarjeta de la biblioteca, referente a El Señor de los Anillos. Se la entregamos y nos va a indicar dónde está dicho libro. Esta carta debe guardarse con el libro. Lo encontrarás en el pasillo C. Es el de la cubierta verde. Vale, pues ahora vamos a una de las partes más confusas de este juego. Cuando algo que debería de ser muy sencillo. Y es cuando nos indican aquí que está en la estantería C. ¿Y cuál es la estantería C? Es decir, ¿por dónde se entra? ¿Por un lado o por el otro? O sea, porque primero entras por aquí, que podría ser la C, pero también podría ser la B. Y aquí está claro que no es, porque nos dicen que todos los libros son anticuados y dan lo mismo. Y encima encontramos 7000 con la cubierta verde. Pues nada, nos salimos y vamos al siguiente pasillo. A mí esto siempre me ha parecido muy confuso. Yo, o sea, se me ocurre otras maneras de hacerlo, pero bueno. Sea como fuere, esta es la estantería buena y vamos con este libro, que es el de... Bueno, hay varios del... de cubierta verde, pero es este. Y encontramos un trozo de papel, así que vamos a ver qué pone ese trozo de papel en concreto. Y dice lo siguiente: sé que estoy condenado, por lo que ocultaré las partes de este periódico para que alguien las encuentre después y espero que resuelva el misterio que me confunde. En medio de mi fundado temor de que algo terrible me está ocurriendo, tuve la otra noche un momento de lucidez cuando el viejo Tattle cogió la llave del reloj y se la tragó. Menuda broma, imagínate lo inquieto que estaba al saber que el viejo tuvo un ataque solo una semana después. Se me ocurre que necesito recuperar esa llave para poner en marcha el reloj. Puedo cogerla si tengo el valor suficiente, pulsando a la izquierda, hacia arriba y hacia la derecha. Bueno, esto parece que va a tener algún tipo de relación con el reloj que nos encontramos cerrado en el... en el salón, que no podíamos acceder a la caja. Bueno, por aquí básicamente hemos terminado, así que nos vamos por donde hemos venido. Bueno, vamos a llegar ya a la zona de la casa, pero en esta ocasión, en vez de entrar en la casa, vamos a seguir de largo para terminar de explorar la zona que nos quedaba. De esta manera nos vamos a ir encaminando hacia el cementerio que se encuentra al otro extremo. Nos metemos por este camino de los árboles y vamos a empezar a investigar dentro del cementerio. Vamos a entrar en él y por un lado vamos a ir mirando cada una de las tumbas para ver qué
posibles pistas nos podemos encontrar. Y aquí pues vamos a encontrar pues algunos elementos curiosos en las distintas lápidas. Entre ellas está la curiosidad que vais a ver ahora de que se encuentra la lápida de Guybrush Threepwood, el protagonista de Secret of Monkey Island. Bueno, aquí tenemos también Nostromo, que era el nombre de la nave de Alien, y aquí veía a Guybrush Threepwood. Y bueno, estos pequeños homenajes que los autores realizaban a diversas cosas en modo de lápida. Bueno, ya hemos visto las lápidas que por aquí, nada del otro mundo. Nos metemos más hacia la derecha y vamos a ver dos lápidas más, y al fondo vamos a encontrar un mausoleo que pone Tatler. Aquí vais a ver un momento el típico mío de despiste toda la guía, y es que si habéis fijado hace poco en el papelito que habíamos encontrado en la biblioteca ponía precisamente Tatler, que era la pista que íbamos a necesitar para conseguir la llave. Bueno, y ponía que había que pulsar izquierda arriba y a la derecha. Bueno, eso se refiere a estos tres interruptores que tenemos aquí. Yo simplemente aquí, que no me acordaba de cómo iba el tema, le he pulsado a uno y veía que esto no flipaba. Bueno, en realidad lo que hay que ir pulsado al de la izquierda, al de arriba y a la derecha, y como vais a ver ahora dentro de un ratito, la puerta del mausoleo se abre si realizamos dicha acción. De intentar refrescar toda mi memoria leyendo todas las cosas que tenía encima y demás, al final era eso. Yo os he dicho el motivo y el origen, que está en el papelito que nos encontrábamos en El Señor de los Anillos en la biblioteca. Cuando he grabado esta partida ha sido más chamba que otra cosa, ha sido al revisar la partida cuando me he dado cuenta del asunto. Bueno, encontramos ahí la urna donde está Tatler. Y al abrirla pues vamos a encontrar la llave que se corresponde a la llave del que se corresponde a la cerradura del reloj que tenemos en la casa. Así que vamos a mirar aquí un poco al horizonte, podemos observar nuestra casa desde aquí y ya podemos volvernos a la mansión y ver qué es lo que esconde nuestro reloj. Aunque antes aún nos quedan unas cuantas tumbas que investigar a la derecha del mausoleo ahora cuando salgamos, y que nos van a dar una pista importante, como vais a ver. Aunque así de primera, cuando leamos los nombres, no van a decir nada, ya veréis que va a terminar dándonos alguna pista. Así que lo dicho, nos volvemos por el camino y nos vamos a la derecha del mausoleo, por el camino este que encontramos aquí en este extremo. Y de nuevo pues nos ponemos a mirar los distintos nombres que encontramos en las lápidas. Encontramos aquí a J. Puch, encontramos a R. Liebowitz, J. McKeegan y Molly Santini. Pues nada, ya que hemos visto todas las lápidas que se encuentran en el cementerio, nos vamos a volver ya a la mansión. Thank you.
vamos a buscar nuestro reloj. Y bueno, aquí no está el reloj porque esto es el estudio, no es el salón. Justo al extremo contrario, nos metemos por ahí. Vamos a utilizar la llave que hemos encontrado en la urna funeraria para abrir la caja del reloj de pared. Aquí la tenemos. Buscamos la llave, la utilizamos y con eso vamos a poder abrir la caja y observar lo que hay dentro. Y tenemos aquí dedicado a John McKeegan por 25 años de leal servicio. Y bueno, esto nos va a dar una pequeña pista porque podemos relacionarlo directamente con una de las últimas tumbas que hemos visto. Y básicamente en esta primera jornada hemos terminado. Vamos a investigar un poco qué es lo que hay por aquí. Aquí tenemos la cocina. Y si bajamos hacia abajo vamos a encontrar lo que viene siendo la bodega, en el cual vamos a observar que nos encontramos con un montón de botellas, pero que todas están perfectamente vacías. Y bueno, aquí viene el asunto importante de lo del tiempo, de lo que hemos ido dándole cuerda al reloj, mirándolo poco a poco. Ya esto, lo que sería la primera jornada, pues ya hemos terminado prácticamente todo lo que hay que hacer. Ahora lo que nos quedaría es volvernos a la habitación y acostarnos. Pero como hemos hecho las cosas bastante rápido, pues resulta que hemos terminado las cosas antes de tiempo. Es decir, como habéis visto antes, pues a las 9 de la noche, pues más o menos hay que recogerse. Porque el tema de los robos y demás, no poder estar en la calle y todo eso. Y hay que realizar todas las acciones de este primer día dentro de ese rango de tiempo. Entonces, pues bueno, habría que acostarse y esperar al día siguiente. ¿Cuál es el asunto? Que lo hemos hecho tan rápido que ahora cuando miremos el reloj, cuando volvamos a la habitación, nos vamos a dar cuenta de que es muy temprano y no va a querer acostarse porque nos van a salir que son las 3 y pico, una cosa así. Y el personaje no va a acostarse antes de las 5. Así que en ese punto vamos a ir ahora a la zona de arriba, a la habitación, y en ese punto, pues bueno, lo que habría que hacer es esperar a que llegara la hora de acostarse, a que saliera la familia Telerín y aquí nuestro amigo Mike tuviera que irse a la cama a descansar, porque hay que madrugar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, esta parte la voy a cortar, simplemente hay que ir a esperar a que sean las 5 y entonces el personaje se puede acostar, y es justo en el momento cuando lo mando a acostar cuando continuaremos en el siguiente vídeo. Así que por mi parte, pues no queda mucho más que añadir a este primer capítulo de esta nueva guía de Darkseid, y como siempre, pues ya sabéis, yo os emplazo hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego! Thank you.